Bueno muchachos, eh, bienvenidos a este nuevo video Continuando un poco con el tema de las definiciones y los conceptos que nacen al usar eh, BDD eh, Quiero continuar con algo que, que he visto normalmente que es la forma, o las diferentes formas que estamos usando aquí con para escribir escenarios de prueba o las pruebas de aceptación eh, Hay dos formas comúnmente conocidas Una es la forma imperativa y otra es la forma declarativa les voy a explicar ambas. Eh, iniciando con la forma imperativa, es esa que donde especificamos paso a paso eh, lo que va a suceder eh, en la aplicación, ¿verdad? Pero eh, lo que pasa con esto es que eh, en algunas ocasiones he visto que hasta ponen URLs dentro de los steps. Hacen referencia a cajas de texto, botones, etcétera, etcétera. Están enfocando el escenario y están usando Cucumber para escribir casos de prueba enfocados a una interfaz gráfica, ¿cierto? Cuando realmente lo que yo podría hacer es escribir un escenario que se pueda ejecutar en cualquier interfaz de la aplicación, pero realmente el objetivo es tener un lenguaje ubico para especificar el comportamiento del sistema, cómo ese se va a comportar en una determinada situación sin entrar en detalles de implementación. Esto es muy importante. Aquí definimos el qué, qué va a suceder, no el cómo. Aquí de alguna manera ya al estar diciendo, cajas de texto, botones, y eso estoy eh, sesgando el escenario a una interfaz. ¿cierto? Eh, ahora bien, ahora tenemos la forma declarativa. La forma declarativa es aquella en la cual especificamos el qué, sin entrar en detalles de implementación. Simplemente decimos que eh, Pepito es un usuario registrado. Cuando él envía sus credenciales válidas, él debería ver su muro y ver las últimas actualizaciones. Acá si se dan cuenta no estoy diciendo que hay un botón, que hay una caja de texto, nada simplemente estoy especificando cómo se debe comportar el el usuario, eh, cómo se debe comportar el sistema ante un usuario. Si se dan cuenta acá dice su muro, su muro, no estoy haciendo eh, no estoy haciendo referencia a algo específico en la aplicación, sino que estoy usando un lenguaje de dominio. Para todos, imagino en Facebook, no, no trabajo allá, pero me imagino que el muro es una palabra que está dentro del dominio de ellos. Y ahí es donde hacemos uso del lenguaje oblicuo ¿Cierto? Entonces, invitaciones un poco, y sé que es lo, más, es lo más difícil. Normalmente en las organizaciones encontramos mucho la anterior forma donde especificamos todo paso a paso. Simplemente es como que cambiamos la forma de escribir los test en otra parte y los pasamos a Cucumber pero tengan en cuenta eh, que en el anterior video explico todo el trasfondo que tiene esta forma de trabajo y no solamente acá, sino a nivel de organización eh, entonces eso es lo que les quería mostrar eh, es un poco, sé que esto cuesta a veces especificar los escenarios eh, pero es la forma en que, en que debemos comenzar a trabajar ¿cierto? y es la forma o la razón por la cual se que Cucumber para escribir los escenarios en modo de ejemplos y no para escribir pruebas como tal entonces eso es lo que lo que hay que tener claro eh, y nada entonces no sé si en los comentarios me pueden compartir la forma en, en, que, en que actualmente están usando cucumber eh, qué piensan acerca de eso y bueno queda atento a cualquier pregunta que se pueda dar eh, nos vemos en un próximo video saludos